Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Hablábamos el otro día el tema de la vacunación. Ya están viajando a San Francisco la gente de primera línea, ¿no? Así es. En esta primera etapa, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, el señor Cardoso, ha dispuesto, como han venido menos dosis las previstas, vinieron solamente 10.000, 6.000 quedaron en Córdoba capital, las 4.000 restantes para el resto de la provincia. El ministro decidió que se haga la vacunación en los centros cabecera de cada departamento. Entonces, en este caso, San Francisco, el hospital Esturraspe, que nos toca a nosotros, va a ser la vacunación de 15 que son los más comprometidos en la primera línea de batalla, que están en terapia intensiva, en la parte respiratoria de aislamiento, y bueno, incluye enfermeras, incluye personal de limpieza, incluye personal médico. Y bueno, así que bueno, ahí, como bien lo decía, está saliendo el primer grupo para esta vacunación. En cuanto a este primer grupo, ¿en las próximas semanas o en los próximos días se irán sumando más gente? Sí, la idea es que las vacunas lleguen aquí a Rodito, ya tenemos todo el centro preparado. En este caso, el ministro lo que manifestó es que no tenía sentido enviar 15 vacunas a cada lugar, entonces por eso lo centralizó. Pero cuando lleguen la vacuna en mayor proporción, lo vamos a hacer acá en el vacunatorio, que ya iba a incluir lo que queda el resto del personal de médico y de sanidad, y además empezaremos con la población. Pedimos tranquilidad, pedimos paciencia, y esto sabemos que depende de más que todo el gobierno de la nación que envíe las vacunas. Adrián, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a vos.